Proyectos como la terminal de usos múltiples en Madero, la construcción de infraestructura hospitalaria en Aldama, la distribución y óptimo manejo de recursos naturales como el agua en el campo y la industria de Altamira, así como temas relacionados a la gestión de recursos para generar el beneficio colectivo del sur de Tamaulipas, son parte de la agenda legislativa que llevará al Congreso de la Unión el diputado federal electo Esdras Romero Vega. Es uno de diversos temas que estaremos en la gestión desde la Cámara de Diputados. He platicado ya con Mario Zamorano, alcalde de Aldama, he platicado con Armando López y lo he hecho con Mario Neri para retomar todos los proyectos ejecutivos para los tres municipios del distrito. Queremos llegar el 1 de septiembre con el portafolio de gestión en favor del séptimo distrito y estamos ya trabajando en ese sentido. La terminal de usos múltiples, por supuesto, que es un tema muy interesante que ha ido caminando tal vez un poco lento y por supuesto que me estaré poniendo a las órdenes de la terminal de usos múltiples para juntos poder impulsar la inversión hacia Ciudad Madero en ese sentido. Romero Vega destacó que actualmente se encuentra elaborando el portafolio de trabajo que habrá de presentar a partir del 1 de septiembre en la Cámara Baja, en el que se integra las diversas temáticas solicitadas por los alcaldes de los tres municipios que corresponden al séptimo distrito. Hay el tema del cordón litoral, que también se requiere poner atención a esta situación que en un momento dado pudiera convertirse en un alto riesgo para quienes habitamos Altamira y Ciudad Madero. Están los fondos metropolitanos, que también es un tema que ya he platicado con los alcaldes del sur de Tamaulipas, para retomarlos. De tal manera que hay suficientes temas para la gestión desde la Cámara de Diputados. No voy a perder el tiempo, ya he estado yendo a entrevistarme con algunos diputados federales de la 62 para ver los grandes temas que quedarán pendientes en la agenda legislativa, darle seguimiento a las reformas estructurales y sus leyes secundarias. En la Cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.